David Orozco es un barranquillero de 49 años de edad y es padre de 4 hijos. Desde muy joven trabaja como reciclador en la capital del departamento del Atlántico. La familia mía la perdí por la problemática de la droga. Durante 31 años permaneció sumergido en este laberinto que parecía no tener salida. Sin embargo, en el centro de Acopio Coreycar, lugar en donde vende todo el material que recicla, encontró una mano amiga. Un hombre que estaba destruido en esta cuadra por droga, alcohol, estaba ya absolutamente desahuciado, perdido, y un buen día él me dijo: deme la oportunidad, yo quiero recuperarme. Bueno, mijo, venga, vamos a ayudarte, vamos a darle la mano, pero primero tienes que empezar por darte la mano a ti mismo, cero alcohol, vamos a ver si puedes, y así empezamos. La historia de David es una historia muy bonita, hermosa. Gracias a la señora Isabel, me encuentro hoy en día totalmente rehabilitado porque ella fue la que me dio ese primer peldaño para yo poder seguir subiendo. En mi rehabilitación se lo debo primero a Dios y después a ella. Luego de pasar muchos años sin saber de su familia, David se reencontró con sus hijas y hoy vive con una de ellas. Este guerrero continúa trabajando en el oficio que aprendió, pero además tiene nuevas expectativas. Voy a formarme en el SENA como técnico de residuos sólidos. Ya siendo un técnico en residuos por medio del SENA, ya uno no lo miran como un antisocial, sino que ya uno va como que va a pertenecer ya a la sociedad. Fascinados, encantados de que el SENA nos haya acogido, que nos haya tomado en cuenta para formarnos. Eso me tiene maravillada. David lleva 2 años rehabilitado y será una de las 35 personas que se beneficiarán con la formación técnica en manejo de residuos sólidos, además de ser certificado por competencias laborales entre más de 275 recicladores de Barranquilla y su área metropolitana durante el año 2015.